continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, resultados positivos, específicamente los bonos del Tesoro americano en su plazo a 10 años, cotizándose por debajo del 4%. El dato importante de la semana fue la subida de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo. Subió su tasa en 0.75%, llevándola al 2%, su nivel más alto desde el año 2009. Todo esto para contrarrestar la inflación, que en la zona de euro se ubica en niveles cercanos al 10%. Si pasamos a hablar del mercado global de acciones, buena semana en los principales índices accionarios, la bolsa de los Estados Unidos en el Standard & Poor's con valorizaciones cercanas al 1.5%. El dato importante de la semana fue el PIB para los Estados Unidos en el tercer trimestre, donde la variación interanual se ubicó en el 2.6%. Acordémonos que veníamos de dos trimestres consecutivos de datos con contracción. El mercado estaba esperando un 2.4%. Si pasamos a hablar del mercado local, buena semana para los bonos del gobierno nacional, para los TES, en su plazo a 10 años empezó a cotizarse en niveles cercanos al 14%. Acordémonos que semanas anteriores han estado por encima del 15%. En el momento de grabar este video estábamos esperando el dato de la subida del Banco de la República, donde el mercado está esperando subidas en la tasa de intervención entre 1 y 2%. Por su parte, el peso ha tenido un fortalecimiento ante el dólar en esta semana, donde semanas anteriores estuvo cercano a los 5 mil pesos. Esta semana, durante cuatro jornadas consecutivas, ha estado en niveles más cercanos a los 4.800 pesos. Opiniones y comentarios del gobierno un poco más moderados sobre la reforma tributaria, sobre contratos de exploración de petróleo y minería le han dado algo de tranquilidad al mercado. Y por último, una semana negativa para las principales acciones del mercado colombiano, el principal índice accionario del MSCI Colcap, con desvalorizaciones semanales cercanas al 1.6%. Muchísimas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.